Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Las recientes fotografías del dictador nicaragüense Daniel Ortega han puesto en evidencia su desgaste físico y político, mostrando a un líder cuya apariencia demacrada y postura encorvada distan mucho de la imagen autoritaria que ha proyectado durante décadas. Ortega, quien ha sometido al país a través de una maquinaria de represión brutal desde su regreso al poder en 2007, ahora parece más un anciano frágil que el déspota implacable que controla cada aspecto de la vida política de Nicaragua. Su visita al canal oficialista, luciendo ropa deportiva de una marca imperialista, no solo desentona con su retórica antioccidental, sino que también deja ver el deterioro de un hombre cuya obsesión por el control lo está llevando a modificar la Constitución a su conveniencia para asegurar la perpetuidad de su régimen, esta vez en manos de su esposa, Rosario Murillo. Este espectáculo de decrepitud física contrasta con la ferocidad de las medidas tomadas por su gobierno para aplastar cualquier disidencia. Mientras Ortega aparenta perder facultades, su entorno se prepara para una transición que apunta a la consolidación de un poder dinástico en manos de Murillo, quien ya ejerce un dominio avasallante en las sombras. Al parecer, los días del dictador Daniel Ortega se están acabando y muestra gravísimos signos de envejecimiento y deterioro en su salud a un mes de haber cumplido los 79 años de edad. La principal evidencia del posible final del dictador se muestra claramente en una serie de fotos subidas por el equipo del oficialista Canal 4, donde el tirano no ha sido maquillado ni arreglado para poder aparecer en público. Al parecer, en un paseo a escasos metros del búnker del Carmen, al dictador se le permitió visitar uno de sus canales oficialistas, momento que fue aprovechado por sus seguidores para tomarse fotos y rendir tributo al tirano. En las fotos compartidas en algunos de los perfiles sociales de los miembros del equipo televisivo orteguista se puede ver al dictador con un suéter marca Champion y unos pantalones muy holgados, una severa pérdida de cabello, manos pálidas y un rostro demacrado, muy diferente a sus apariciones públicas controladas por Murillo, donde pareciera verse muy sano y lleno de vida. ¿Será por la condición de deterioro notable el motivo por el cual Rosario Murillo se ha obsesionado por agilizar de forma desesperada la sucesión dinástica y ordenó ser nombrada copresidenta sin poder esperar las elecciones? La condición de salud que refleja Ortega en estas fotos respondería claramente a esta pregunta, pues Murillo requiere reemplazarlo y tomar el control absoluto sobre todos los poderes del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, antes del final de la vida de Ortega. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue afianzando su dinastía a través de la figura de su hijo Laureano Ortega Murillo, a quien ahora han otorgado plenos poderes para representar a Nicaragua en acuerdos internacionales clave con Rusia y otros organismos. Los decretos presidenciales publicados en La Gaceta oficializan la delegación de funciones estratégicas, desplazando a ministros y autoridades competentes para consolidar el control familiar sobre los asuntos de Estado. Mientras tanto, Laureano, presentado como un simple promotor cultural, se convierte en el rostro visible de un esquema que mezcla nepotismo descarado y sumisión a potencias extranjeras. Los acuerdos con Rusia y China no solo refuerzan la agenda autoritaria del régimen, sino que también evidencian la fragilidad diplomática de un gobierno que depende de sus aliados internacionales para subsistir. Laureano, conocido por usurpar funciones ministeriales bajo la fachada de asesor presidencial, emerge como el heredero político evidente en un intento de perpetuar la dictadura familiar. Este movimiento refuerza la narrativa de que Ortega y Murillo buscan consolidar un modelo monárquico disfrazado de república, mientras desmantelan las estructuras institucionales del país. El derrumbe del régimen de Bashar al-Assad y su huida a Rusia
han obligado a Daniel Ortega a cambiar su discurso sobre Siria, en una movida que deja al descubierto la hipocresía y fragilidad de su retórica internacional. Hace apenas 10 días, el régimen nicaragüense condenaba con vehemencia la ofensiva rebelde en Siria, alineándose con su aliado ruso. Pero tras el colapso del régimen sirio, Ortega ha adoptado un tono conciliador, hablando de paz y culpando a actores externos como Israel y Estados Unidos. Este giro discursivo evidencia no solo su falta de coherencia política, sino también su intento desesperado de mantenerse en línea con los intereses de Moscú, cuyo respaldo estratégico ahora muestra señales claras de desgaste. Analistas internacionales ven en esta prudencia de Ortega una señal de debilidad y aislamiento. La incapacidad de Rusia para sostener a Assad ha encendido alarmas en Managua, donde el régimen de Ortega y Murillo depende de su relación con Putin para sobrevivir en medio del repudio internacional. La retórica de paz que ahora promueve el dictador nicaragüense no es más que un disfraz para evitar comprometerse en un escenario donde su principal aliado global ha sido humillado. Daniel Ortega cambió su postura con respecto a la situación de Siria tras el derrocamiento del dictador Bashar al-Assad, luego que este huyera del país y se refugiara en Rusia. Ortega pasó de una declaración oficial de apoyo al régimen sirio y de condena a la escalada del conflicto hace 10 días a una actitud conciliadora. El 1 de diciembre de 2024, la Cancillería nicaragüense condenó y rechazó el aumento de la ofensiva lanzada por los insurgentes sirios, que en 11 días tomaron el poder en la capital y forzaron la huida del dictador. Este 9 de diciembre de 2024, durante una graduación de oficiales del Centro Superior de Estudios Militares, el dictador nicaragüense dijo que Dios ha de querer que ahora llegue la paz a Siria. Mantuvo un tono comedido, restringiendo las ofensas continuas y aseguró que llama a la paz. Terminó definiéndose como escéptico frente a los acontecimientos en el país de Medio Oriente. No habían terminado de hablar de paz cuando ya están bombardeando nuevamente en Siria. Bombardeando a los vecinos del gobierno de Israel y bombardeando también la aviación norteamericana y metidas ahí potencias, armando a unos, armando a otros para que se peleen y se maten entre sí. Y ahora llegue la paz a Siria. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo demuestra nuevamente su brutalidad al desaparecer a Angélica Patricia Chavarría Altamirano, expareja del fallecido Humberto Ortega, hermano del dictador. Según denuncias de la ONU, Chavarría lleva más de 6 meses desaparecida desde su secuestro, el 19 de mayo de 2024, en un acto de represalia que también incluyó el aislamiento y encarcelamiento del general retirado Humberto Ortega, quien murió bajo estas condiciones opresivas. La represión se extendió también al jefe de seguridad y su esposa, quienes permanecen igualmente desaparecidos. Esta acción refleja la despiadada cacería que la dictadura emprende contra cualquier persona que represente un peligro, incluso dentro de sus propios círculos familiares, sumando otro caso de desaparición forzada a su ya extenso prontuario de violaciones a los derechos humanos. El silencio del régimen frente al paradero de Chavarría y las demás víctimas no solo confirma su naturaleza represiva, sino que también evidencia un uso descarado de las fuerzas de seguridad como herramientas de venganza personal. La ira de Ortega y Murillo no se limitó a destruir la vida de Humberto Ortega, sino que también desmoronó su círculo más cercano, dejando un rastro de incertidumbre y dolor. La alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU denunció la desaparición confirmada de Angélica Chavarría,
quien fue la expareja del ahora fallecido Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega. Según la información contenida en la denuncia, la expareja de Humberto Ortega se encuentra desaparecida desde el pasado 19 de mayo del 2024, después del encarcelamiento y aislamiento ordenado contra Humberto Ortega por la familia dictatorial. Según el último mensaje publicado por el medio de comunicación confidencial del fallecido general retirado Humberto Ortega, Chavarría habitaba en su casa para brindarle asistencia médica y había sido también secuestrada junto con él por la policía orteguista. También en la denuncia agregó que su jefe de seguridad y su esposa habían corrido con la misma suerte. Soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Me suspendieron todas mis libertades, igualmente a mi pareja Angélica, quien me apoya moralmente por sus firmes principios libertarios y auxilia por ser yo un paralítico de mis brazos. Mi hogar y unidad de protección han sido invadidas y clausuradas por decenas de unidades y tropas especiales de la Policía Nacional con armas de guerra, y el jefe de la unidad, coronel retirado Johnson Lange, mi esposa, dado por desaparecido. La destitución en secreto de Francis Lucía Torres Blandón como alcaldesa de El Tuma, La Dalia, es una muestra más del despotismo del régimen Ortega Murillo, que manipula a su antojo las administraciones locales para consolidar su control político. En menos de 2 años, este municipio de Matagalpa ha tenido 3 administraciones distintas, un patrón de inestabilidad que deja claro el desprecio de la dictadura por la institucionalidad y el bienestar de los ciudadanos. La llegada silenciosa de Lucrecia Mairena al cargo, sin comunicados oficiales y con un manejo opaco, refleja el nivel de improvisación y autoritarismo con que el régimen maneja incluso los niveles más básicos de gobierno. La farsa electoral y los cambios abruptos en El Tuma, La Dalia no son un caso aislado, sino parte de una estrategia para mantener a funcionarios leales bajo constante vigilancia y presión, alimentando un clima de paranoia y desconfianza. Este municipio se suma a otros, como Granada y Moyogalpa, en una lista creciente de localidades donde el régimen interviene arbitrariamente, dejando a los pobladores sumidos en la incertidumbre. Por tercera vez consecutiva en menos de 2 años, la dictadura sandinista pasa factura a sus fieles en El Tuma, La Dalia, al destituir a la alcaldesa designada Francis Lucía Torres Blandón, quien asumió el rol edilicio tras la supuesta renuncia del exalcalde Jaime Arau Centeno en el 2023 y quien permaneció durante 4 periodos consecutivos en el cargo. Según fuentes de la alcaldía del Tuma, La Dalia, la destitución fue decidida por el Consejo Municipal de la Alcaldía por orientaciones del Carmen, y fue asignado el puesto a Lucrecia Mairena, reconocida docente sandinista del municipio, y a quien se le ha visto celebrando la Purísima de la Alcaldía el pasado 7 de diciembre. Cabe señalar que la dictadura no repara ni confía en sus propias administraciones municipales, y al más mínimo movimiento decide acabar con ellas. Además, es importante mencionar que ya muchas alcaldías del país han sido sacudidas por la barrida de Rosario Murillo y Daniel Ortega en este año 2024, sembrando el terror para la militancia sandinista más fiel a la dictadura. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.